cartas a la prensa de Pozo del Molle, que luego a través de los portales se difunde por toda la región, la provincia, y cuando tenemos alguna noticia importante también por el país. Así que gracias por estar acá. Realmente queríamos anunciarle hoy, poner en sociedad un proyecto que es inédito para Pozo del Molle, porque no teníamos un sistema planificado y ordenado de un diagnóstico de situación actual de Pozo del Molle, un código de edificación y de urbanización. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tenemos una reglamentación acorde al presente y al futuro, estamos hablando de un futuro 30, 50 años para adelante, el pueblo crece en forma desordenada. Esto es, cada uno de los propietarios que se le ocurra hacer un loteo quiere hacer el mejor aprovechamiento del suelo, consecuentemente se hacen, en vez de calles, se hacen callejuelas, se crecen en forma desordenada y con una medida fundamentalmente de los loteos que muchas veces no son las acordes para ciertas zonas del pueblo. Otro grave problema que tenemos históricamente en Pozo del Molle es la mezcla indiscriminada de construcciones en el pueblo. Una casa de la mejor categoría con un galpón al lado que puede tener maquinaria, equipos, pueden ingresar maquinarias rurales, talleres, gomerías, etc. Y eso hay que ordenarlo de tal forma, cosa que los barrios que sean residenciales, la gente viva allí confortablemente, sin tener que soportar muchas veces las cuestiones molestas que puede suponer el tránsito de maquinaria pesada, de camiones, de equipos rurales, de ruidos provenientes de talleres, de cualquier humo, temblores, etcétera, que se suelen dar fundamentalmente en todos aquellos talleres que se dedican a las reparaciones pesadas. Para esto se convocó aquí como representante hoy el arquitecto Maximiliano Racino, a todos los arquitectos del pueblo, y se hizo un convenio con el Colegio de Arquitectos de la provincia. De tal forma que se hizo un ordenamiento de todo el ejido municipal y las futuras ampliaciones, no solo el ejido, sino se ha determinado para dónde va a crecer el pueblo en el futuro, para dónde va a estar las viviendas, para dónde va a estar el sector comercial, para dónde va a estar el sector de servicios. De tal forma de que las futuras generaciones tengan la posibilidad de ahora en más y todos los que nos sucedan, de planificar el pueblo como, digamos, se merece vivir la gente de Pozo del Molle, ¿no? Con toda comodidad y sin ningún sobresalto. De tal forma que, por ejemplo, una de las medidas que ya se ha adoptado es la prohibición de construcción de cualquier tipo de galpón o tinglado dentro del ejido urbano municipal. Ya sea para un taller, ya sea para guardar herramientas, ya sea para cualquier tipo de cosa, está totalmente prohibido. De hecho, ya nos ha tocado, el malestar de tener que impedirlo en ciertas ocasiones a gente que ya tenía previsto hacer un galpón dentro del radio urbano. Para eso ya hay un sector determinado de ahora en más. Y para explicarles sintéticamente, porque luego Maxi le va a hacer una explicación con mucha más propiedad que la mía, todo lo que sea área de servicio está destinado en la parte este de la población, Maxi. La parte este solamente. ¿Por qué? No queremos, si me sigue la cámara, que en este sector, digamos, se sigan construyendo viviendas. Detrás del barrio Cobimbo, para hacerlo más gráfico. La radio no me ve. Detrás del barrio Cobimbo, detrás del barrio Puente, toda esa zona, no queremos que haya más construcción de vivienda en el futuro. ¿Por qué? Porque estamos ya peligrosamente en cercanías de la actual basural,
en cercanías de la planta de cloacas y en cercanías del parque industrial, que hoy es incipiente, no hay muchas industrias contaminantes, pero en el futuro, y Dios mediante, ojalá que sea así, este parque industrial va a estar poblado de algún tipo de industria que de alguna forma puede ser contaminante, con humo, con hollín, con cualquier tipo de cosa. Entonces, la construcción de vivienda en este sector sería un problema, que eso es lo que queremos evitar. Entonces, la única forma es que esta sea un área de servicio. Hoy hay un loteo en esta zona, que es el loteo, para que la gente se ubique, camino detrás de la planta de gas, camino a las cloacas y basural, que es un loteo del señor Fiori, que es el único por hoy, hoy por hoy el único loteo habilitado para implantar las áreas de servicio, galpones, tinglados, cualquier tipo de emprendimiento que vaya a dar servicio futuro a la localidad de Pozo del Molle. Esto no quiere decir que en el futuro haya otro. Si los propietarios de esta zona quieren hacer un loteo, pero digamos, sabiendo, todos los loteos que se hagan en esta zona, tienen que saber que allí no se le va a permitir construir vivienda. No va a ser un sector residencial. Porque luego va a tener problemas. Cuando venga el aire de allá, va a haber olor. Cuando venga, va a haber humo, va a haber polvillo, etcétera, etcétera, etcétera. El pueblo está planificado crecer para la zona norte y para la zona sur fundamentalmente. Allí hay nuevas áreas de loteo y de emprendimiento donde va a ser únicamente residencial. Y la gente que vaya ahí se le va a garantizar que no va a tener un galpón al lado, que va a ser un área realmente, incluso hasta con un código de edificación, donde está previsto cómo se tienen que hacer las viviendas, no decirle, digamos, qué fachada, pero sí el retiro que tienen que tener de la línea de edificación, digamos, por todos los pormenores que Maxi le va a detallar ahora. Esto es fundamental y va a ordenar en el tiempo y en el futuro el crecimiento de Pozo del Molle, que felizmente se viene dando, pero se viene dando de una forma un tanto, diría yo, desordenada por no tener ninguna legislación la municipalidad hasta este momento. Costó mucho tiempo, hay muchos pormenores, casi más de 6 meses de trabajo para realizar este proyecto que hoy presentamos en sociedad. Y luego de esto, también en el futuro, ya será una cosa de tratamiento del Consejo Deliberante, hay que ver cómo paulatinamente vamos sacando del radio urbano de Pozo del Molle los galpones que se han construido desde siempre en Pozo del Molle para guardar camiones, para guardar maquinarias rurales. Digamos, esto no podemos ser compulsivos de decir de un día para otro te tenés que ir del pueblo, pero programáticamente, con un tiempo muy prudencial, vamos a tender a que el pueblo se libere de todo este tipo de construcciones que causan problemas. A nadie le gusta vivir y tener herramientas al lado, tener golpes, tener fastidios de cualquier tipo. Así que esto es, digamos, únicamente como una presentación formal, pero las cuestiones técnicas las va a dar Maxi de cómo se originó y se llegó a plasmar este proyecto. ¿Puedo hacer una acotación? Sí. Vos hablabas, Carlos, de hace 6 meses del trabajo de este proyecto a nivel local. Yo les digo que apenas iniciamos la gestión, nos hemos dirigido, a través del conocimiento que tenía Carlos Salvático, al Colegio de Arquitectos de Villa María. Así que esto es un trabajo mucho más profundo, ¿no? Entonces, lo que solicitamos a ese equipo, que nos asesoraran sobre cómo debíamos actuar para nosotros tener nuestro propio proyecto de urbanización. Ellos comenzaron un trabajo de investigación desde Villa María con su equipo y luego de haber hecho un análisis, presentarlo aquí frente al Ejecutivo y al Legislativo, se acordó de
formar un equipo con todos los arquitectos de Pozo del Molle, ninguno quedó afuera, todos han trabajado para lograr y plasmar este plano de cómo vamos a edificar nuestro pueblo. Entonces, discúlpenme la acotación. No, está bien. Bueno, como Cristina les decía, esto arrancó en diciembre, cuando la municipalidad firmó convenio con el Colegio de Arquitectos, puntualmente con la Regional de Villa María, que es la que nos afecta a nosotros. Y desde Villa María vinieron 12 profesionales a conocer el Pozo del Molle, a conocer la realidad de nuestra situación urbana, para partir de ahí, digamos, determinar las fortalezas y las debilidades de nuestra trama para trabajar en un crecimiento ordenado y planificado, que es lo que no se venía haciendo. Luego de toda esa investigación y ese análisis, seguimos los 5 profesionales de Pozo del Molle, Daniel Godino, Olga Cuestas, Lucas Cuadrado, Agostina Camoleto y quien habla, con toda la parte por ahí más tediosa y más técnica del código, que por ahí va más a las condiciones, digo, más habitacional o más puntuales de cada parcela en sí. Digamos que la parte general, la estructura general, la hicimos entre los 17 y 18 personas, y la parte por ahí más puntillosa la hicimos acá nosotros, digamos. De todos modos, también, digamos, en la segunda parte, ellos nos siguieron monitoreando, digamos. Tuvimos reuniones en Villa María y acá en Pozo del Molle. Bien, lo primero que hice fue un diagnóstico, un trabajo para ver qué es lo que teníamos, cuáles eran las fortalezas y las debilidades. En cuanto a las fortalezas, nosotros en Pozo del Molle tenemos un tejido bastante consolidado. Por ahí vemos otros pueblos que hay más sitios baldíos que viviendas, que hacen que sea más triste, digamos, la fachada urbana. Tenemos un gran espacio verde central, que hay que conservarlo, que es todo el predio del ferrocarril. Y tenemos buena infraestructura. La verdad que lo que es en agua, electricidad, está completo, incluso acá es muy importante también, en gas también. Estamos bien en ese tema. Y por ahí, en cuanto a las debilidades, la más fuerte, digamos, lo que más sorprendió a los arquitectos de Villa María y de Belville, también había una de Belville, es que de las diagonales para afuera, la gran irregularidad urbana, digamos, la traza ya era muy irregular. De repente tenemos calles y a los 10 metros hay una cortada o calles que no tienen continuidad, algo muy raro y que genera por ahí caos en el tránsito, más costosa la infraestructura, más complicado hacer los desagües, todo eso que son obviamente debilidades, que es lo que apuntamos a mejorar de ahora en adelante. ¿Sí? Y bueno, otras faltas, otras debilidades que se vieron ahora, sobre todo en estos últimos años, es la falta de vegetación, que necesitamos absorber agua de lluvia y acá por ahí está muy desregulado y cualquiera saca plantas y no repone con la excusa de que se pudrieron o de que... Y bueno, ya así tenemos un pueblo seco, digamos. También eso está regulado en nuestro nuevo código de urbanización y edificación. Bien, respecto al código de edificación, más o menos, ¿qué es un código de edificación? Es un conjunto de normas y reglas adoptadas por las autoridades jurisdiccionales para regular la edificación. Eso es como un concepto teórico de... Cuando la gente dice, ¿qué es lo que es un código de edificación? ¿De qué me están hablando? Bueno, son normas ordenadas. Los objetivos es promover y proteger la salud, la seguridad y el bienestar general de la población, permitir el pleno desenvolvimiento de las actividades y derechos de los individuos, orientar el desarrollo de la localidad dentro de una definida estructura urbana, prohibir usos y edificios que sean incompatibles con el carácter de los permisos de cada sector. Lo que hablaba Carlos recién, por ahí tenemos un chalet hermoso y al lado un galpón donde entran y salen máquinas y hacen ruido a cualquier hora, vibraciones, que también deterioran la infraestructura. Garantizar las adecuadas condiciones de habitabilidad. Esto va más apuntado a la construcción en sí dentro del lote, digamos, que por ahí vemos cuando recorremos, sobre todo en las afueras, que el lote es muy chico, habitaciones que no ventilan, ventanas que dan a un pasillo, que nunca tienen iluminación ni ventilación, que generan humedad y eso genera problemas a la salud de los que viven ahí, que después van al hospital a proveerse de salud. Regular la intensidad y el uso de los lotes.
que eso también es un punto muy importante en cuanto a la urbanización. Nosotros, digamos, el municipio no puede prohibir al dueño del lote qué tipo de construcción hacer, si va a ser de chapa o si va a ser de losa. Pero sí tiene la potestad de regular el uso que se le va a dar. Eso es parte de este código y la intensidad. Podemos limitar al propietario en qué porcentaje puede ocupar el terreno y en qué altura. Entonces, de esa forma se va regulando o se va orientando, mejor dicho, el uso que le va a dar ese propietario, ese lote. Entonces, si nosotros, digamos, limitamos más en la zona central, por ejemplo, el uso de un lote, bueno, a ese propietario ya no le va a convenir hacer un galpón para un taller, porque va a tener muchas restricciones, que dejar un gran porcentaje de patio, o limitarnos en la altura, que ya no le va a rendir tener un galpón en el área central. Solo se van a ir a la zona de servicio, donde hay mucho más permisos, digamos, muchas más libertades para construir. Con respecto a la zonificación, se trabajó en 6 o 7 sectores, donde le denominamos perfiles, donde hay un principal que es el área verde central, que ese uso, digamos, está desregulado. Es para uso, digamos, institucional, y la idea es que se vaya resolviendo de acuerdo a las necesidades justamente de toda la comunidad, con el Consejo Deliberante, con el Poder Ejecutivo y con profesionales que también puedan aportar ideas a ese sector. En cuanto al uso, digamos, privado, tenemos un primer perfil que es perfil 1, que si pueden tomar el plano, es la parte central más consolidada de Pozo del Molle, donde el 90% de las manzanas son de 100%, donde los lotes tienen una capacidad importante, tienen mucha profundidad. Bien, serían los sectores que circundan la plaza central, y desde el lado, digamos, norte del pueblo, al frente de la estación, donde se encuentra la policía y el club Dogal y las 6 manzanas alrededor. ¿Sí? Esos son los sectores más consolidados y centrales de Pozo del Molle que se apunta a potenciarlos, ya que tenemos buena infraestructura, calles anchas, 100% de pavimento, de cloacas, de gas. Ahí donde se permite por ahí una mayor intensidad para el uso residencial. Y ahí tenemos restringido el uso industrial. La idea es que el uso dominante sea residencial e institucional, ¿sí? Y prohibido totalmente el uso industrial. Se permite una ocupación del suelo del 70% y una altura máxima de 14 metros. O sea, digamos, es rentable para el propietario de ese lugar hacer departamentos, por ejemplo, o hacer viviendas. ¿Sí? El segundo perfil, que es el sector amarillo, es la zona que circunda, digamos, dentro de las 4 diagonales a las áreas centrales. Es una zona intermedia entre la periferia y el área central, donde el uso del mismo es residencial con restricción del industrial, pero ya baja la intensidad, porque ya se ven algunas calles cortadas, que esas calles cortadas son de menor escala, son calles más angostas, también de veredas angostas, donde si permitimos una intensidad tan alta, ya vamos a tener problemas de tránsito, vamos a tener calles con mucha sombra, digamos, que son calles angostitas, que si tenemos mucha altura, es como que la van a cerrar a la calle, ¿sí? Luego el perfil 3 y perfil 4 son sectores de las diagonales para afuera, donde también son sectores residenciales de carácter más de vivienda individual, donde no se permiten más de 3 unidades habitacionales por cada lote. El uso industrial también está restringido y está apuntado más a la vivienda tradicional de familia, digamos, ¿no? No que haya departamentos, ni que haya edificios en altura, ni nada de eso. En estos sectores, en el perfil 3 y perfil 4, se exige un retiro en 2/3 partes del terreno, ya que las veredas son angostas y las calles también, que tengamos mayor espacio verde a la vista, ¿sí? Y luego viene el perfil que se llama A2, que es los sectores para servicios, que es la parte que Carlos, digamos, en la que habló al principio, donde ahí el uso es mucho más libre, y se restringe el uso residencial, digamos, no es el objetivo que la gente resida donde hay industria, porque después va a ocasionar problemas a la salud. Y son los sectores en las afueras, sobre todo al este, donde está el parque industrial, donde ya hay algunas industrias sobre la ruta,
y donde está la planta de gas, donde están las cloacas, el basural y todo ese sector, donde, digamos, el uso adecuado para ese lugar no sería otro que industria, depósito, servicios para maquinarias pesadas y todo eso. Y tenemos un perfil que se llama Z1, que es para las instituciones, donde también se le da, digamos, si está justificada la inquietud que tengan esas instituciones, se les puede dar diferentes, digamos, licencias. Yo citaba un ejemplo, por ejemplo, si un club, supongamos el Doudel, quiere techar el playón y de repente excede su superficie cubierta, bueno, si tiene una justificación acorde, ¿por qué no se lo vamos a permitir a un club que es de la comunidad? Así que eso es un poco lo que se trató de ver al momento que se hizo la zonificación. Luego tenemos una zonificación periurbana, que esto es, digamos, una orientación a qué uso del suelo se le quiere dar a los sectores que están por fuera del eje urbano. Esto es para orientar el crecimiento. No queremos permitir crecimiento residencial para el lado del este, donde tenemos el basural, el parque industrial y la planta depuradora de cloacas. Sí, para el norte y para el sur, donde es más propicio, digamos, que se extienda la trama residencial. Y luego el código en sí, que rige varios elementos, son por ahí cuestiones mucho más técnicas que ya las tiene que ver el profesional de cada uno que quiere construir y contrate a un arquitecto, un maestro mayor de obra o un ingeniero para hacer un proyecto, digamos. Por ahí no sé si me parece no vale la pena explicarlo tan profundamente, no va a ser tan fácil de entender. ¿Cuál es el procedimiento, digamos, administrativo para aquel que quiera construir de ahora en más? Es contratar a un profesional para que entienda el código de edificación y vea qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Está acá en la municipalidad el código para el que lo quiera venir a leer, y el primer paso, digamos, sería presentar un anteproyecto para que la municipalidad lo pueda avisar y dé el visto bueno para proceder con los pasos de construcción. El plano primero se tiene que avisar, después se presenta en el Colegio de Arquitectos o de Ingenieros. Después se presenta un proyecto definitivo para luego acceder al permiso de edificación con todas las normas que incluye el código. También para aquellas personas que quieran demoler, lo mismo, hay que pedir un permiso municipal para poder demoler. Por ahí vemos que se demuele así sin permiso, sin nada, y bueno, hay algunas cuestiones de seguridad que hay que cumplir, que hay que coordinar con la municipalidad por todo el tema de sacar los escombros a la calle y todo eso. Bueno, hay que planificarlo un poquito para hacerlo un poco más ordenado. Y para aquellas personas que construyeron y quisieron ponerse, digamos, en regla, el sistema es por relevamiento. Hay que relevar qué es lo que construyó para poder asentar el plano de esa construcción que ya tiene construida. Que lo mismo esto se hace a nivel provincial. Cuando pasa el famoso avión o las famosas fotos o el satélite, que después intiman porque hay construcciones no declaradas. Esto, digamos, más o menos se hace en todos los pueblos, en todas las comunidades ordenadas, más o menos ordenadas, digamos. El Colegio de Villa María participó en muchos pueblos de la zona. Nuestro código de edificación está hecho en base al código de General Cabrera. Y otros pueblos que hicieron este mismo sistema, comunidades como Las Perdices, Oliva, Oncativo, Belleville, ciudades un poquito más grandes, que ya, digamos, la comunidad se va complejizando. Las construcciones también, la sociedad también, entonces requieren de un ordenamiento.